comercial Quindío en el Monte Bolsa Valores de Colombia. Estamos ubicados en el edificio de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. Hoy vamos a estar con el coordinador del Punto de Bolsa, con el docente José Miguel Mazarrillo. Gracias, docente, pues, por aceptar la invitación de ayudarnos a hacer el resumen de la unidad 3 referente a la Bolsa de Valores de Colombia. Gracias a usted por estar usted y bienvenida al Punto de Bolsa. Bueno, profesor, ¿qué es la Bolsa de Valores de Colombia? La Bolsa de Valores de Colombia es un establecimiento privado en el cual operan las empresas más grandes del país, como Ecopetrol, Isagen, Grupo Éxito, Sura, bancos como Vivienda, Bancolombia, los cuales emiten acciones y bonos que los llamamos activos financieros para que de una manera transparente los usuarios como nosotros puedan venir aquí, transar sus operaciones y de esa manera convertirse en inversores y socios de la Bolsa de Valores. Gracias. Profe, ¿por qué existe un punto de Bolsa de Valores de Colombia en la Universidad de Quindío? El punto de bolsa acá en la ciudad de Armenia existe como un mecanismo de divulgación de lo que es la educación financiera en Colombia para que cualquier ciudadano del común pueda venir, acercarse a nosotros, entender por qué es bueno la bolsa, la inversión y la financiación y de esta manera tener una calidad de vida en las finanzas personales. Es opera acá mediante un convenio suscrito entre la Universidad de Quindío y la Bolsa de Colombia. Muy bien, profe. Nosotros en el servicio financiero estamos hablando mucho de qué hacer con el ahorro. Entonces, uno de los temas de la Bolsa de Valores es cómo lo puedo invertir aquí. Gracias, profesor. Continuemos. ¿Cómo se puede contactar los ciudadanos con el punto de Bolsa de Valores? Bueno, los ciudadanos, profesor Lucero, se pueden contactar de varias formas. Una primera es a través de la página www.ebc.com.co, en la cual se acceden a todos los servicios que ofrece la bolsa para que puedan documentarse, puedan conocer cómo se invierte en los títulos de renta fija y renta variable. Cuando hablamos de renta fija estamos hablando principalmente de bonos y renta variable estamos hablando de acciones. Entonces las personas interesadas en invertir en empresas como Ecopetrol lo pueden hacer a través de ese portal. Pueden tener una ayuda en línea con el signo chat para que se puedan documentar. También lo pueden hacer comunicándose directamente a puntos académicos como el nuestro aquí en Armenia, que operamos no solo para la Universidad de Quindío, sino también para otras universidades, para otras empresas de la región, para la Cámara de Comercio, para gremios, para que ellos puedan contactarnos y conocer de temas de mercado de valores, pero aún lo más importante, capacitarse, formarse. Entonces, eso es lo que nos ayuda a que la bolsa crezca como tal y que todos podamos tener ese gran engranaje hacia lo que es el mercado de valores. Ah, bueno. Profesor, qué interesante que no solamente nosotros los estudiantes y la academia estemos interesados en este aprendizaje, que también los empresarios puedan venir a recibir asesoría. Profesor, desde los diferentes centros de atención tutorial, ¿cómo pueden los estudiantes de administración financiera participar de las actividades de este punto de bolsa? Pues excelente, tengo la profesora Lucero, porque qué rico que tengamos estudiantes de la mayor distancia. Ellos pueden acercarse a nosotros, marcándonos a la línea 735-9300, extensión 950. Ahí me pueden contactar a mí, acá tenemos otros profesores también que nos apoyan. Podemos también generar campañas para que, aprovechando herramientas de la virtualización como la Google Content, hacer pequeños encuentros sincrónicos para divulgar este la bolsa, coordinándolo con profesores de espacios académicos relacionados con las finanzas. Y sería muy pertinente también que ellos puedan acercarse a nosotros, pues, mediante visitas o prácticas que podemos programarlas ya en semestres siguientes, para que grupos desde Buenaventura, Cali, Pereira, o diferentes casos, puedan venir acá y participar, conocer acá, por ejemplo, cómo son los simuladores de bolsa. Por ejemplo, en este momento vemos cómo se están moviendo las acciones. Ahí estamos viendo que están cayendo las acciones de Ecopetrol en este momento con poquito. Entonces sería algo bien interesante para que los muchachos vengan y hagan acá las prácticas. Profesor, cuando dice cayendo, ¿qué es que está cayendo? Frente, un poquito, mucho, ¿qué observa ahí? Está una tendencia bajista, profesora, la cual entonces en estos momentos se está disminuyendo el precio de la acción de Ecopetrol con respecto al precio de cierre del día anterior. Eso es lo que llamamos por movimientos de oferta y demanda. Entonces, así como se puede dar en color rojo, que es la disminución de la acción de ese precio, puede haber también tendencia que cuando el simulador muestra que está azul, es lo contrario, que la acción se está valorizando, es decir, que está subiendo.
Para eso, ¿qué hace una persona? Tiene que tener una educación financiera, conocer de todo este tema bursátil, y qué mejor que nuestros estudiantes de educación financiera se empiecen a involucrar en esos temas y sean fuertes para que ellos puedan, en su desarrollo profesional, asesorar empresas. Profesor, yo aquí tengo descargada la aplicación de la Bolsa de Valores. ¿Nos explica un poquito pues, qué podemos hacer con esta aplicación y qué encontramos? Bueno, pues ahora usted lo que esa es una herramienta novedosa que creó la bolsa el año anterior. Consiste en una app que se llama Conozca la BBC, la cual el estudiante o cualquier persona en común la puede descargar desde su celular vía Play Store o App Store, dependiendo del celular que tenga. Y allí podemos encontrar unas herramientas como, por ejemplo, biblioteca financiera, noticias del mercado que son muy importantes porque nosotros en la formación financiera tenemos que entender que la economía afecta a las finanzas. Y esta aplicación lo que hace es una aproximación para que el muchacho, el estudiante, vea cómo a través del celular puede fácilmente identificar el precio de la acción, qué noticias económicas están pasando en el mundo y así documentarse sobre el mercado de valores. Bueno, estudiantes, los que nos dice el profesor, recuerden que hace parte de la disciplina del administrador financiero conocer los mercados de valores y el mercado de capitales. Ustedes van a tener una asignatura, mercado de capitales y muchas asignaturas de finanzas, entonces es muy importante pues, descargar la aplicación, que vayamos avanzando en todo nuestro lenguaje técnico. Igual van a encontrar allí, pues aquí encontré en el punto de bolsa, pues como más publicidad, donde hay cursos gratuitos, otros no gratuitos, hay concursos que se premian con dinero en efectivo. Pues hablando con el profesor, pues encontré muchas cosas interesantes en este momento. Este afiche, por ejemplo, dice premio 9 millones de pesos. Entonces, recuerden comunicarse con el profesor, conmigo, con el programa, para que aprendamos mucho más. Los servicios adicionales que prestamos nosotros para los estudiantes de educación financiera, tenemos una charla gratuita que se llama Conozca la BBC. Nosotros la grabamos para grupos de muchachos, de estudiantes, nosotros de América, que venir acá, lo que hablaba de otros que podemos coordinar. Adicionalmente, el concurso Bolsa Millonaria por lo general se apertura una vez en el año. Para este año está programado a partir de agosto desarrollar esas estrategias para que nuestros chicos participen en el simulador de bolsa similar al que mostrábamos anteriormente. Y ellos puedan, bajo un capital semilla que se les entrega 200 millones de pesos, virtualmente, invertir en esas empresas grandes de nuestro país y en la medida que vayan ascendiendo, puede ganar por ejemplo 9 millones de pesos o acceder a rentas estudiantiles. Entonces, la bolsa ofrece ese portafolio de servicios, entre otros cursos muy interactivos como el ser financiero, que yo sé que a ustedes les gusta mucho aprender del ser, las finanzas, hay otros temas de finanzas personales. Y ya temas específicos como lo que es el análisis fundamental y análisis técnico, que son propios del desarrollo de la carrera del administrador financiero. Entonces, por eso estoy seguro de que ustedes van a estar por acá preguntando mucho por esos cursos y aprendiendo esos valiosos temas. Bueno, profesor, gracias. Gracias por acompañarnos en esta resumen de la unidad. Como experiencia para ustedes, estudiantes, les cuento que yo, mi primera experiencia con el simulador fue que de un día para otro acabé $1,200 de inversión simulados. Entonces, soy una usuaria precoz allí. La idea es que aprendamos mucho para que no hagamos eso, ¿no? Pero vamos a estar rápidamente. Entonces, gracias por todo. Con mucho gusto, profesor. Por favor. Bueno. Gracias a ustedes, estudiantes.